Buenas tardes. Pues me estoy preparando para salir de casa. Acabo de llegar de trabajar. Hace un poquitín, hace como, no sé, 10-15 minutos. Y no encuentro mi móvil. ¿Dónde está mi móvil? Ay, que no os dije. Espera. Que os lo enseño. Ay, aquí. Que ya le cambié. Por fin. Le cambié la pantalla al móvil. Miraros, decir hola, hola. Pues sí, ya le cambié la pantalla al móvil, ya está nuevecito. ¡Au! Trantón, que me hacéis daño. Solo es un móvil y tú no tienes pulgares, no lo puedes usar. ¡Au! Dios, no tendrá pulgares, pero uñas le sobran. ¡Madre que te parió! Como puse pantalla nueva, pues rescaté una funda que teníamos de... pues del año pasado, porque la compramos en España, en la Fnac, cuando estuvimos de vacaciones. Fuimos a comprar no sé qué y nos dieron un vale de yo que sé por qué. Y cogimos dos fundas con nuestros móviles gratis. Tanto, abajo. Se fue, se enfadó. Pues nada, que vamos a ir a... vamos a ir Trantor y yo al veterinario. A por pastillas nuevas, nada más. O sea, nuevas no. A por una caja nueva de pastillas. Que en principio no lo iba a llevar porque estaba el coche fuera ya. Anoche lo dejamos fuera. Muy mal, muy mal. Así se nos llena tanto de mierda. Entonces esta mañana ya cogí las llaves y las llevé conmigo a trabajar. Y el plan era, a la vuelta, meterme directamente en el coche y ir a por... o sea, ir al veterinario a por las pastillas. Pero es que me fui súper temprano y trabajé 4 horas enteras. Que hacía mucho tiempo que no trabajaba 4 horas enteras. Normalmente trabajo 3, 3 y cuarto, por ahí. Entonces me daba pena dejar a Trantor pues media hora o 40 minutos más solín. Como le puedo meter en el veterinario, pues lo llevo y ya está. Y además si está la veterinaria, que la atiende normalmente, pues igual le quiere ver porque... porque ya tenía un beagle creciendo. O sea, un beagle creciendo. No, a ver. Esto es una traducción literal del inglés, ¿vale? Quería decir que tenía un beagle cuando ya era pequeña. O sea, bueno, que tenía un beagle de joven, ¿vale? Y entonces cuando va a Trantor le encanta. Y le manosea y le manosea las orejas y todo. Y también quiero, si le ve, ahora que está allí, pues así le comparto las buenas noticias, que hoy, que es día 13, oficialmente hace un mes desde el último ataque que nosotros sepamos. Siempre es posible que le den ataques que nosotros no nos enteramos cuando no estamos en casa y tal. Yo no creo que es, o sea, es posible, pero no creo que pase porque... porque cuando le da un ataque babea mucho y tal, entonces siempre que le hemos encontrado con... o sea, siempre que le hemos encontrado que le había dado un ataque lo sabíamos porque está, tiene el hocico lleno de babas y tal. No creo que le haya dado ninguno. Y si es así es una muy buena noticia porque la última vez que estuvimos un mes sin que le diera ningún ataque fue antes de que le empezaran los ataques. Así que nada, a ver si eso son buenas noticias y... y eso quiere decir que la medicación que está tomando ahora le funciona. Vamos a cruzar los dedos y las piernas y los brazos y todo, ¿vale? Estoy acabando de... ay, tengo que... o sea, acabo de publicar un vídeo. Y lo voy a compartir en Facebook. Facebook. Uy, ya tiene un me gusta y todo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y quería deciros que hoy actualicé el móvil y tal. Resulta que ahora la aplicación de YouTube, o sea, no la aplicación de ver vídeos de YouTube, la aplicación de un youtuber, vamos, en la que pues podemos ver comentarios y responder y cosas de esas, me mola mucho más y es mucho más cómodo responder comentarios y todo. Entonces ahora ya puedo hacerlo on the go. Puedo hacerlo pues en el tren y tal.
que es lo que estuve haciendo hoy. Que normalmente siempre esperaba a que fuera, para responder comentarios, esperaba que fuera una hora decente en España. Aunque bueno, hay gente que es de otros sitios, pero bueno, por tener un referente, yo decía, bueno, cuando sea una hora decente en España, me pongo a responder comentarios. Para que sea una hora decente en España, tengo que esperar a las 4 de la tarde. Y normalmente ya es cuando pues estoy en casa, estoy haciendo cosas y tal. Entonces al final nunca me ponía. Y entonces dije, mira, no puedo esperar siempre a que sea una hora decente en España. Porque yo lo hago por si alguien tiene puestas las notificaciones y le suena por la noche y se despierta. Si es así, lo siento mucho, vuelve a dormirte, pero eso es mucho más práctico para mí, responderlos pues cuando estoy en el tren o lo que sea. Y nada, eso, estoy contenta porque ahora la aplicación es mucho más cómoda y me mola más. Y no sé qué más os iba a contar. Ah, que esta semana... ¿Hoy qué es? Hoy es jueves, ¿no? ¿Hoy es jueves? Sí, hoy es jueves. ¿Lo sabíais? Hoy es jueves. Y eso, que llevo toda la semana ahí trabajando fuertemente, editando un montón, y publiqué un vídeo ayer, estoy publicando un vídeo hoy, ya tengo un vídeo para publicar mañana, o sea, estoy, vamos, a tope con la maquinaria. Porque llevaba un montón de atraso con los vídeos y no puede ser. Y eso, que estoy muy contenta porque estoy a tope con con los vídeos y voy a ver si me pongo al día ya, de una vez. Ya va haciendo hora. Y nada, eso, que me voy a meter en el coche para ir al sitio este. Por último, tenemos lo que más me mola. Todo lo que compramos hoy.